Todavía estamos en, en el mes de octubre, ¿no? Eh, estamos celebrando Máscara el fin de semana. Tuvimos la, la semana la feria del descuento. Bueno, estamos, como te decía, en Máscara y el, la próxima semana uh, Máscara que llega hasta finales de, 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 de octubre. La próxima semana celebraremos también un. Bueno, estamos un, en unas jornadas que presentamos el sábado pasado relacionados con Amate, ¿no? Se trata de celebrar la vida en definitiva y bueno volvemos a retomar pues aquellos eh, encuentros masivos con, con todo el entorno de Amate, con la familia de Amate y todo el público, los vecinos y con los vinos que tienen un carácter muy solidario y bueno, vamos a recaudar fondos también para Amate a través de, de un desfile de modelos que será en la Plaza América. ¿no? Uh, así que bueno, y con una ciudad viva y preparándonos uh, para, para entrar en, en noviembre, que es un mes fundamental. ...también para, para Ico de los Vinos ¿no?... ...pretendemos que siempre esté... ...pues Ico vivo... ...en todos los sentidos, cultural, comercialmente... ...es eh, para nosotros, es vital para la sociedad icodense... ...así que bueno, preparando ya... ...como tú bien dices, el mes de noviembre ¿no? ...bueno es verdad que... Eh, ...porque hay quien puede decir... ...bueno es que en el, la zona más... Eh, ...del casco histórico, en la calle tradicional... ...como llamamos la calle, calle derecha Nico, en ...entre San Agustín y San Sebastián... ...y las transversales... Todavía, fruto de, de las distintas crisis eh, vividas y que hemos padecido, incluso la del COVID, hay algunos establecimientos locales que se están ofertando y que pueden alquilarse. Pero es verdad que ICO ya no solamente es el casco del punto de vista comercial, sino que hay distintos núcleos eh, comerciales como por pues, la, la Sentinela y, y Buen Paso. ¿no? Uh, y todo lo que es la vía pues desde el centro de salud hasta la Sentinela. Por lo tanto, bueno, el casco sigue estando vivo, eh, siguen habiendo comercio. tenemos que conseguir que todos los locales estén ocupados. ¿eh? Eh, pero es verdad que yo creo que se ha aumentado en los últimos tiempos y, y en este periodo. Es verdad que los momentos de crisis producen también. son momentos de oportunidades y creo que la gente está sabiéndolo entender. Creo que debemos entre todos hacer una apuesta por el, por el comercio local. de tal forma que ayudemos a que esas iniciativas empresariales de nuevos emprendedores eh, pues pueda, pueda salir adelante es ¿no? un reto de toda la sociedad de los nuevos emprendedores pero también de la sociedad que hay que apostar por el entramado local eh, sí o sí bueno pues en todo en todo las propias que tienen que ver con la competencia municipal en un momento que de, de crisis que hemos sufrido y que todavía estamos padeciendo es verdad que la evolución sanitaria pues va mejor es verdad que las cosas se están abriendo sin embargo nosotros no hemos dejado de hacer cosas no uh, pero bueno todavía nos encontramos con una problemática aparte del día a día municipal con una problemática que tiene que ver con el hecho de que se encuentran pues con muchas dificultades de los vecinos en cuanto a las relaciones con otras administraciones. ¿no? Es verdad que las puertas del Ayuntamiento han estado abiertas desde el primer momento, que. pero lo que no puede ser es que todavía se sigan dando eh, obstáculos, existan limitaciones en la relación de nuestros vecinos con otras administraciones. Eso es una de las eh, consecuencias de esta crisis de, de la crisis sanitaria y que todavía tenemos que resolver ¿no? las administraciones tienen que entender que hay que estar a disposición de los vecinos como uh, creo que ha sido un ejemplo toda la administración local por eso siempre la insistencia de que tenemos que ser conscientes de que tenemos incluso que reformar nuestras leyes para potenciar los ayuntamientos la gran revolución que necesita creo que nuestra democracia reciente joven todavía madura pero todavía reciente en cuanto a los tiempos, eh, tras la, la, la dictadura madura, que bueno que va cogiendo camino y que hemos avanzado bastante, pero tenemos que seguir profundizando. ¿no? Y yo creo que la gran revolución uh, reforma que necesita nuestro sistema democrático es precisamente en potenciar las administraciones locales. El, el, o sea, la, ¿Más fuerza se refiere? Más fuerza en todos los sentidos, no solamente en, en, en que las competencias, que hay muchas ya estamos asumiendo y más que podemos asumir, pero para, para asumir las competencias tiene que tener recursos económico y sobre todo personal eh, preparado. Es muy importante que los profesionales, los mejores profesionales, estén en la administración local para dar el mejor servicio posible a nuestros vecinos. Obviamente. Eh, tenemos que ser capaces con las reformas que haya que hacer para ir simplificando los trámites administrativos y que haya menos burocracia. Pero la gran apuesta, en mi opinión, del siglo XXI tiene que ser conseguir que los ayuntamientos estén bien dotados, que sean instrumentos potentes al servicio del vecino, dotados económicamente, asumiendo competencia, eh, pero con los mejores profesionales. Es el gran reto que tenemos como sociedad, en mi opinión. Bueno, ahí. Hay, hay es verdad que la Administración y en el caso de Ico de los Vinos eh, tenemos planificado todas aquellas mejoras que tenemos que abordar, son muchas, tanto en la infraestructura de la Red Municipal de Agua, por ejemplo, que es una de las asignaturas pendientes de ICO de los vinos, pero también en las infraestructuras viarias, ¿no? Es muy importante el esfuerzo que hay que seguir haciendo. Pero también es verdad eh, que hay responsabilidades. de administraciones supramunicipales... tipo el Cabildo, que tienen muchas vías insulares que pasan y discurren por el municipio que tienen. ...y que tienen en cierto modo abandonado ¿no?... Eh, ...tienen que realizar labores de mantenimiento urgente ...en algunas vías, por ejemplo en la zona de, de las vías del Amparo... ...por ejemplo ¿no?... ...están unas condiciones inaceptables... ...es verdad que se está trabajando en un proyecto de futuro... ...para digamos urbanizar el tránsito entre el Amparo y la Vega... ...pero no podemos esperar y realmente lo que estamos pidiendo... ...y exigiendo es que se realicen obras de mantenimiento... ...mientras esas actuaciones llegan... ...que van a tardar todavía un tiempo ¿no?... Uh, o labores que hay que hacer de mantenimiento, por ejemplo, en el Hospital del Norte, que está abandonado lo que es los aparcamientos y la vía interior, que es competencia del Cabildo, que hemos exigido y que me ha tenido a mí que, que llevar, a, a, dado que lo hemos venido insistiendo, a hacer público pues, un vídeo que puse en mi perfil pues, allá por, por julio, en ¿no? el sentido de exigir que bueno que hay un aparcamiento que se está utilizando que es del cabildo y que tiene que limpiar el cabildo no obstante nos hemos puesto a disposición de que si necesita ayuda pues buscar una fórmula para que el ayuntamiento colaborar uh, si tienen problemas de gestión de ese espacio no en cuanto a la limpieza ya lo hemos hecho con el con el centro de salud por ejemplo que si, no siendo competencia municipal eh, la zona de jardín y la limpieza del entorno del centro de salud único de los vinos pues con las fórmulas que hemos visto y con la dirección del centro de salud, pues, ha salido en auxilio el ayuntamiento. Si tenemos que hacerlo, pero tienen que decirlo y tenemos que buscar la fórmula. Lo que no puede ser es que, por lo tanto, uh, tiene que ser... Eh, capaces las administraciones de, de estar al día en, en, en cuanto a los servicios y también esos servicios de los que son responsables y tienen competencia y que están en el, en el municipio de Dico de los Vinos. ¿no? no, bueno, se acondicionó, se limpió algo lo que es la vía interior, pero lo cierto es que el otro día salía un medio en prensa, pues eh, nos preguntaba y decíamos que lamentablemente, si bien hubo cierta limpieza en la vía... Eh, que lleva a esa, a esa infraestructura del Cabildo, como es el hospital, todavía el aparcamiento estaba sin limpiar y, y bueno, decíamos que no podía ser. ¿no? En ICO no, en ICO, no sé, y, y, y creo que la relación y, y se veía bien porque conozco al presidente del Cabildo, de la etapa anterior que coincidimos nosotros en algunos claro. órganos de la FECA, uh, y luego ya cuando fue director, pues alguna uh, reunión tuvimos para resolver algunas cuestiones de su municipio. Eh, pensaba que eh, su vocación municipalista pues iba a estar presente y que iba a ser bueno para todos los municipios de lo que no puede aquí en Ecos está produciendo algo muy particular y es que por no tener el mismo signo político que otras instituciones pasa por ejemplo que a punto de inaugurarse la oficina la delegación de una oficina o una oficina tributaria no eh, para cumplir con las fusiones liquidadoras del gobierno de Canarias que se iba a abrir Aquí en la calle San Sebastián, pues lo cierto es que con todo montado, con más de 250.000 euros de inversión, no solamente en cuanto a alquiler, eh, poner en condiciones y una bolsa que se tenía preparada y quedaba pendiente nada más que la inauguración, ...pues obviamente el Partido Socialista y ICO de los Vinos... ...le dice al PSOE que gobierna en Canarias... ...mire, aquí en ICO eso no puede ser... ...eso viene del mandato anterior en que Francis fue alcalde... ...y luego estuvo en la dirección de patrimonio... ...y que lo habló con Fernando Clavijo y Rosa Dávila... ...que está todo montado y no puede ser que... ...porque no haya un signo político aquí... ...pues se hagan cosas como que se desmonta... ...o no se inaugura y se cierra un local... Uh, y, y, ...y no se tiene una oficina liquidadora... ...que hubiera sido importante... ...sobre todo porque si decimos... Que hay que luchar contra el colapso circulatorio que existe yendo hacia el área metropolitana, pues yo creo que es interesante acercar la administración, la administración de la comunidad autónoma, no solamente Ico de los vinos, que era bueno para la comarca, ¿no? ah, para esta comarca noroeste, pero se ve que no les ha interesado, o al contrario, corrijo, se ve que el interés era en no hacer eso porque Nico gobierna fracción sal y coalición en, en, en pacto con ciudadanos, ¿no? Eso es, eso es no yo, eh, hemos ha venido para una a situación puntual de, de AFEDES que invitó y me invitaron tuvo la deferencia el presidente de anunciarme que venía y estuvimos pero le hemos pedido que venga y co que hay varios temas urgentes de los que hablar como la terminación del centro de interpretación del parque del drago o en la situación de abandono en la que está la eh, perdón el, el entramado la zona del ...de la Finca Boquín, ¿no?, que pudiera ser un espacio, primero, que hay que explotarlo, sacarle provecho, tenerlo limpio en condiciones, pero. Eh, le planteamos que sería bueno... que entre Ico y el Cabildo, entre el Ayuntamiento y el Cabildo, se pudiera buscar una fórmula para coordinar la cogestión de la Cueva del Viento, la Finca Boquín y el Parque del Drago, ¿no? y otras más cosas. Uh, hay muchos asuntos de que merecen y necesitan la reunión del presidente. Es verdad que tuvimos una reunión con el tema del agua en San Juan de la Rambla, fruto de un posicionamiento de la comarca noroeste, pero una visita institucional a ICO de los vinos eh, para abordar los temas que tiene que ver con el ayuntamiento de ICO de los vinos todavía no se ha producido. Hemos tenido reuniones, dos. Con el presidente del Cabildo, le hemos planteado en distintos momentos determinadas cuestiones, pero fruto de la primera reunión, había un compromiso. Primera reunión que tuvimos. por allá por octubre-noviembre del 2019. Y de entonces entiendo lo del COVID. Eh, pero bueno, ya ha habido. ya ha pasado tiempo como para que ICO mereciera pues tener pues unas horas que permitiera analizar los temas que nos preocupan. a los icodenses, ¿no? Y en las que estamos obligados a colaborar. las dos instituciones, tanto el Cabildo como el ayuntamiento de Dico de los Vinos. ¿no? no, no, bueno, no lo sé, Si venimos esperándola desde octubre, noviembre del 2019, ¿no? Es verdad, insisto, hay otro tema que también se había hablado, que era cuando se produjeron los desprendimientos en tiempo COVID en el ámbito de San Juan de la Rambla, yo creo que hubo una situación de lealtad, nadie cargó las tintas, al contrario, tranquilizamos a la población, que había que hacer un esfuerzo, que era una situación que, que puede pasar, que hay que resolverla, Uh, pero también teníamos el compromiso de que nos iban a convocar a los alcaldes para, a todos para contarnos cuál es el futuro del cierre del anillo insular. Esa reunión tampoco se ha producido y por lo tanto debería producirse también. ¿no? Es, es importante el, el, la terminación del túnel perdón del, del anillo insular. El túnel de Ergo estamos, menos mal que ya se está actuando. Eh, ya parece que empiezan a producirse las dos intervenciones, también por la zona del norte, hasta que se encuentren. Eso es fundamental. Es verdad que estamos en este tiempo de ejecución, pero hay que poner de manifiesto que nadie se ponga medallas ahora, porque si el túnel de Erjos viene con este retraso, es consecuencia o responsabilidad. De la gestión o de la política que hicieron tan, los dos grandes partidos de, que han gobernado España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que condenaron a Canarias con el sentido de negarle lo que se había firmado primero el Partido Popular y luego el Partido Socialista, que negó la sentencia que, que era firme y que hubo que acudir a los juzgados a ejecutar. ¿no? Inicialmente hubo que denunciar al gobierno de, de España, e ir incluso hasta el Supremo para que se reconociera a Canarias pues, eso que se había pactado y en la ejecución del cierre en la insular y, y, y también del túnel de erros. Por lo tanto, es importante que eso se haga, que nadie se ponga medallas, porque al contrario, si hay un retraso es fruto o consecuencia de la irresponsabilidad tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Ahora, lo que demandamos también es que hay que abordar y poner encima de la mesa la terminación en el tramo en que va desde ICO hasta los ralejos. Es verdad que se ha hablado de una actualización. Me hubiera gustado que nos convocaran los alcaldes para conocer en qué consiste el tramo o la actualización del tramo entre eh, Buen Paso, La Guancha y San Juan de la Rambla, yo he puesto de manifiesto que debería abordarse ya, sí o sí, la terminación y el tramo, y que coja también eh, San Juan de la, o perdón, eh, Buen Paso con San Juan de la Rambla, porque entiendo que la solución que deba dársele sea Astra los Ralejos. Bueno, hay que ponerle encima la mesa. Nuestro posicionamiento es que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, pero sobre todo hay que resolver sí o sí ya pues todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y esa carretera, ese tramo es muy peligroso. Ahí ha fallecido mucha gente, mucha gente joven que iba a estudiar. Eh, bueno, eh, por lo tanto hay que, hay que darle una seguridad. Hay que darle una respuesta a la terminación porque lo necesitamos. Eh, pero especialmente por, el, por los problemas de seguridad que tiene ese tramo, ¿no? Ojalá no se nos convoque y se aborde pues definitivamente la terminación de la insular también por aquella zona de allí, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un trabajo interesante de debate interno. Es verdad que el posicionamiento en su día de colisión era otro, era otros otro momento y creo que tras ese análisis interno se ha llegado ya a un pronunciamiento por parte del Consejo Político Insular, el que se dice no al puerto de Fonsalía y sí si a abordar y poner encima de la mesa, pues eh, ...pues bueno, el, el terminar otros puertos y poner en valor otros puertos... ...como el puerto de Santa Cruz, eh, pues el puerto de Los Cristianos... ...y también el puerto de Granadilla, ¿no?... Eh, lo, ...pasa lo mismo que con el tema de las carreteras, ¿no?... El, ...el territorio que tenemos nuestro es muy frágil y tenemos que ser exquisitos... ...en un momento en que hay una conciencia, no solamente de la población... ...sino también de, de los responsables públicos uh, sobre lo que es el respeto al medio ambiente, ¿no?... Uh, así que bueno yo creo que ese debate se ha tenido y hay un posicionamiento y coalición canaria que es una formación que, que ha liderado muchos años Tenerife y que aspira a, a gobernarla pues yo creo que ha hecho un posicionamiento claro responsable eh, en los tiempos en los que eh, bueno estamos viviendo toda esta problemática no así que felicitarnos yo creo que porque siempre es importante que se tengan los debates internos ¿no? para ofrecer soluciones a nuestra ciudadanía somos pues una formación política que aspira a liderar nuevamente eh, eh, pues, a, a Tenerife ¿no? y a Canarias, por supuesto. Bueno, me, realmente me coge a día de hoy una situación interesante porque estamos pendientes a lo largo del día de convocar un pleno para el miércoles, extraordinario y urgente, donde tras la liquidación del, del presupuesto vamos a llevar a cabo, y con eh, la existencia del remanente que tenemos a día de hoy, vamos a llevar a cabo pues un reconocimiento extrajudicial, eh, poner al día pues eh, bueno cubrir pues una deuda que se tiene en determinados, incluso de otros gobiernos atrás, limpiar todo lo que podamos para cumplir además eh, con el periodo medio pago a proveedores, muy importante seguir cumpliendo esos objetivos. Y bueno, eh, vamos a, aparte de inyectar dinero para terminar esta parte de, de, digamos, del ejercicio económico de aquí a diciembre, hay dos apuestas fundamentales, como tiene que ser el hecho de incorporar a los presupuestos. Ya lo decíamos en su día, eh, habíamos previsto en los presupuestos 2021 150.000 euros de cara a repartir entre el sector eh, socioeconómico de ayuda por los tiempos en que hemos vivido. Ya decíamos que era abrir la partida con una partida y pendiente de la liquidación del presupuesto 2020 y la incorporación del remanente. Lo vamos a hacer a través de este pleno extraordinario el próximo miércoles, si todo va bien. Y la idea es eh, para llegar hasta un millón de, de euros para repartir unas ayudas al sector socioeconómico, sector primario. Y lo vamos a hacer también con las ayudas escolares para todos los, los escolares y los universitarios del municipio estén... ...los universitarios obviamente, los que cursan fuera ¿no? ...pero para todos los escolares del municipio... ...y para todos los que eh, realizan y tienen... Eh, ...están cursando pues cursos de enseñanza media... ...pues va a haber unas ayudas de 300.000 euros... ...que se van a repartir eh, y que se iniciará lo antes posible... ...bueno con la idea de seguir pues incorporando... ...pues tanto las ayudas como ayudas, al set ayudas a la educación... ...y ayudas al sector económico ¿no?... Eh, ...son dos eh, gestos que creo que son sumamente importantes... ...a los que nos habíamos comprometido... Eh, ...bueno, contaba que vamos a poner al día... ...pues en una situación de deuda que se arrastra... ...pues históricamente de, de, de cumplir con aquellos proveedores... ...que por alguna circunstancia se les debe eh, dinero... ...y bueno, eh, estamos también preparando... ...desde ya el presupuesto municipal eh, del 2022... Eh, pues eh, ese escenario lo estamos trabajando, a ver si somos capaces de, bueno, entre el mes de octubre pretendemos que las empresas públicas vayan aprobando sus planes de actuación. ...también la, el Consejo Rector de, de Urbanismo haga lo mismo... ...y a ver si en noviembre o más tardar en diciembre... ...podemos tener el presupuesto 2022... ...es verdad que estamos pendientes... De, ...de lo que va a hacer el Gobierno de España... ...también de, del presupuesto de la comunidad autónoma... ...y del propio Cabildo... Eh, ...vamos a incorporar también a través de la incorporación... ...del remanente, pues una parte en inversión... ...que nos permitirá obviamente seguir ejecutando... ...dado que esta incorporación que se haga en inversión... ...en este tramo, incorporación del remanente nos permitirá seguir eh, actuando en infraestructuras, por ejemplo, viarias, que es muy importante el municipio, y también con algunas cuestiones que tienen que ver con la red de abastecimiento de agua y también con ir mejorando las infraestructuras municipales, eh, como por ejemplo la red de abastecimiento de agua, pero también las vías y también pues las obras RAN que hay que hacer en, en nuestros colegios. ¿no? O sea, que es la planificación inmediata. Eh, o la actuación inmediata que vamos a hacer con la incorporación del remanente y al mismo tiempo estamos elaborando los presupuestos del 2022. ¿no? Ojalá tengamos un presupuesto del 2022 aprobado a final de año para que empiece ese presupuesto a operar a principio del 2022. Creo que es uno de los retos que tenemos y con los vinos, ya hemos dado un paso importante el año pasado al aprobarlo dentro de los tres primeros meses. Y ahora el, eh, uno de los retos que teníamos ahí es el objetivo de aprobar un presupuesto antes de que termine el fin de año. ¿no? Bueno, que, que son, nosotros hemos, bueno, seguir apostando, el mensaje tiene que ser que tenemos que, y que es una ciudad viva y alegre, y tenemos que vivir, ¿no? Eh, estamos aquí para eso, vivir con prudencia, por eso nosotros apostamos por, por la cultura, por la actividad comercial, eh, creo que hemos sido capaces de hacer cosas, somos de los pocos pueblos que ha apostado. Con la cultura desde el tiempo de confinamiento, desde la apertura o de, de más o menos el año pasado por verano, no hemos parado de hacer cosas. Es verdad que limitados y en espacios determinados ya hemos salido fuera y hemos sido capaces de celebrar una fiesta al Cristo. Eh, no caben los actos populares mmm, verbenas o encuentros masivos, pero hemos sido capaces de celebrar actos culturales potentes para todos los públicos, eh, juvenil, mayores, bueno, yo creo que ha sido una fiesta, desde el punto de vista cultural, eh, muy, muy interesante, ¿no? Y seguir apostando por eso, por eso tenemos el mes de octubre con máscara y nos preparamos también ahora con noviembre, con todo lo que tiene que ver con, con, con el descorche el descorche, la fiesta de los vinos, que será y se celebrará con una serie de limitaciones, incluso hasta el propio San Andrés, ¿no? Uh, y preparados o inmersos ya en lo que es la campaña de, de navidades, ¿no? en lo que corresponde. Hay que seguir viviendo. Los ambientes protocolizados eh, son necesarios en los tiempos que estamos. y no producen ningún tipo de problema. La cultura es segura, la participación. Eh, vecinal en cosas que se organicen no producen problemas. Los problemas es si no hacemos cosas y los encuentros sociales se producen al margen de las normas y de los protocolos. Por lo tanto es eh, una apuesta a seguir viviendo, eh, pero eso sí con prudencia, con tranquilidad cumpliendo la, las exigencias, los protocolos y no lanzando las campanas al vuelo. Sé que que, que bueno, que las cosas van bien, que, que vamos, hemos abordado un proceso de vacunación sumamente interesante. Así que se, a seguir en esa línea y sin tirar las campanas al vuelo. Es muy importante seguir apostando por la prudencia.